Buenas, hoy os vengo a presentar todo el material para ascender la cima más alta de África, el Kilimanjaro. Además aprovecharemos para subir también el Meru. Entonces, como vas a hacer esas dos montañas, van a ser 12 días, que dos días realmente son de vuelo y de llegada, entonces son 10 días. Aquí tenéis todo el material para esos 10 días. Como ya sabéis, ya haré otra parte de vídeos de información y de curiosidades. Pero llevaremos, lo máximo que puedes llevar es un petate de 15 kilos, que es lo que te obligan los porteadores a llevar y el parque. Así que os voy a explicar, yo voy a utilizar tres mochilas, voy a utilizar el típico petate impermeable, que es el que llevarán los porteadores. Llevaré la mochila del día a día, del trekking y de ataque que se le suele llamar. Y llevaré una mochila gris para dejar en el hotel, ya que haremos 4 días ascensión Meru y luego 5 o 6 días ascensión Kili. Pues ese día de llegar, día de terminar del Meru y el tercer día de terminar el Kili, pues ya tendré las cosas allí para no tener que, para que los porteros tengan que llevar más peso, que ya llevan demasiado, y también yo para no llevarlo encima, ¿vale? Entonces aquí tenemos todo el material, tres mochilitas. Luego tenemos un saco de dormir, que es de 18 grados a menos 22 grados. Me ha ido genial hasta en el Elbrus, así que es un saco que pesa muy poco, porque pesa 1,2 kilos. Luego tenemos una esterilla, que son de estas que se hinchan con el pie, que lo hemos probado antes y va genial por el precio que tiene y pesa también muy poco. Luego tenemos un cojín inflable. Luego vamos a llevar dos pantaloncitos cortos, uno que es una mallita y otro un pantalón corto. Es verdad que se suele decir que la parte del Kili no hace frío, eso es lo primero. Y segundo, en la parte más abajo, cuando empiezas, hace más calor, pero tienes que intentar ir protegido tanto arriba como abajo para que no te piquen los mosquitos. Pero bueno, si es al lado de la tarde y hace calor de verdad, yo voy en pantalón corto, lo tengo claro. Entonces me voy a llevar dos pantalones cortos, que luego ya me puede servir como calzoncillo o X. Luego vamos a llevar cuatro pantalones largos, que son típicos pantalones de escalada trekking, que van muy bien porque son, uno es un poquito más pesado, otro menos, son ligeritos, van muy bien por si también se seca, porque igual nos toca una semana que es lluvia toda la semana. Luego llevamos tres pares de guantes, llevamos dos finos, dos por si llueve mucho impermeable, y esto que solamente solo utilicemos el día de cima porque se sale de noche y hará bastante frío en la cima. Luego llevamos cuatro mangas cortas, dos mangas largas normales finas, dos térmicas. Luego el día de cima lo que haremos es a lo mejor ponernos dos térmicas, juntar un par de prendas, ¿vale? Para ser un poquito más económicos. Luego llevaremos la de alpinismo, que viene muy bien porque el día de ataque llevaremos los soft flash aquí metidos. Y viene muy bien para ver cómo hicimos en el Elbrus, porque está calentito, el agua lo tienes al lado, es una mochila de trail y va genial. Luego llevamos aquí un polar muy guapo, que además este es súper cómodo cuando hace frío. Un cortavientos por si llueve, pero un impermeable cortavientos si llueve, pero no hace frío. Un jersey, un pluma que puede servir para segunda o como para tercera capa. Y luego llevaremos pijama en la tienda de campaña, que es un calcetín largo recovery, unas mallas largas y una camisetita de algodón cómoda. Luego, como os he dicho, todo esto lo combinaremos, porque igual el día a día yo supongo que iré con manga corta, con un jersey o cortavientos y una capa, la tercera capa. Y llevaremos la mochila de alpinismo, que esta será la mochila de verdad, o sea, la chaqueta de verdad para frío que hemos utilizado tanto en el Mont Blanc como en el Elbrus y en muchas otras montañas, y esa la llevaremos en la mochila aquí a mano. Luego, calcetines sí que me llevo para cada dos días, ir cambiándome, con un calcetín muy grueso que va a ser para el día de cima, que igual nos ponemos dos calcetines, ya que nosotros subimos bastante las manos y los pies, un cinturón para llevar cosas en la cintura, una gorrita para los primeros días, luego llevaremos una toalla. Esta es la, digamos, la chaqueta ya por si hace un frío escandaloso. Yo creo que solo utilizaremos si tenemos mucho frío, será el día de cima, que con estas dos cosas, vamos, no he pasado frío en el Elbrus ni en muchos sitios, así que no lo, creo que lo pase aquí. Luego llevamos seis calzoncillos, dos para cada día, es lo que hay. Luego llevamos allí geles y barritas para sobre todo el día de cima. Luego llevamos pues una especie de botiquín, llevamos también crema, bueno, llevamos un poquito de todo, toallitas íntimas pues para el tema
de refrescarnos el día a día, llevamos café, llevamos pañuelos, llevamos también una especie de, no me sale el nombre en castellano, es una especie de como de bolsa impermeable, ¿vale? Que cuando llueve algo exagerado y te toca hacer el tren igualmente, te la pones, la abres y te la pones. Llevamos melatonina para el jet lag y para dormir mejor por las noches. Llevamos varios tipos de isotónico para echarle el agua y se hay que beber entre 3 y 4 litros cada día. Por eso llevamos, como veis, varios tipos de botellas para ir hidratándonos lo máximo posible. Luego llevamos dos vasos y, como veis, llevamos un buff y llevamos también dos especies de pañuelos en la cabeza, sobre todo para el día que llevemos el día de ataque, que habrá que llevar frontal. Luego llevamos de nutrición, como veis, he elegido dos tipos, uno en barritas y otro en galleta. Son sanos, la verdad es que se digiere muy fácil y me apetece mucho cuando hace frío, así que va a ser las dos cosas que llevemos seguramente en la de trekking del día a día para ir metiendo comidas extra. Llevamos también unas chanclas para estar cómodos en el campamento. Seguramente nos llevaremos para cargar y queremos grabar todo, le daremos varias GoPros a los del equipo. Y yo también quiero grabar, llevamos un adaptador para el estilo de Kenia, llevamos cables, varias baterías externas. Meter que llegar una batería externa de 25.000 amperios son 10 cargas. Y también un gorro de lana específico que he pillado, que es lo que falta aquí, pues hace mucho, mucho frío, ¿vale? Entonces tenemos las cámaras y todo bien protegido en su carcasa, con cable y batería portátiles. Luego he optado por llevar un peine, un cepillo y un pasta de dientes en bolsa zip. Llevo una polaina, un Axe, porque después de tantos días sin ducharnos, mejor que volamos un poquito mejor que un poquito peor. Luego, bueno, llevamos varios mosquetones, frontal, dos frontales de emergencia, llevamos una brújula, el repelente de insectos, sobre todo para las partes de abajo y cuando se va el sol, tanto el amanecer como la puesta de sol. Luego, llevamos también un cuchillo multiusos, llevaremos las zapatillas, las sportivas Mutant. No llevaré zapatilla de montaña clásica, porque no creo que sea necesario, me pondré dos calcetines y tengo frío y ya está. Luego, para dormir, llevo un pack pues de esto que va a los ojos, para que no nos deslumbre el sol, y también unos tapones. Luego llevamos un ajedrez que pesa 200 gramos, para los tiempos muertos, ya que dicen que allí en el uno fue muy bien, y dicen que en África pues las cosas van con mucha tranquilidad, y entonces pues hay que tomarse otra filosofía. Como digo, las tres mochilitas, llevamos esto también, que es donde llevaremos la nutrición, llevamos varias bolsas también para poner la ropa sucia. A ver, pensad que también, depende del tiempo, igual no llueve un día, pero imaginaos que te llueve los 10 días. Entonces hay que pensar que si estás mojado, igual te ha dado 3 días secarse, entonces hay que intentar un poco ser previsores en ese aspecto. Luego, bueno, llevamos un cachito de bandera de Yellow Fight, que ya hemos coronado casi toda la cima con ella. Y bueno, también tendremos otra bandera. Y este sería todo el material que luego os enseñaré cómo queda dentro, ¿vale? Porque muchas cosas serán aquí, pero muchas serán ya aquí. Y lo que pesa, las dos, así sabemos saber lo que pesa y que es interesante también para nosotros, para que ya sabéis que nos gustan los números. Además, también hay que decir que allí nos queremos comprar algo y nosotros tenemos facturado 20 kilos más la maleta de mano. Entonces, tenemos 5 kilos de margen para comprar cosas si quisiéramos. Voy a meter todo en las mochilas y así os enseño cómo queda todo, ¿vale? Si tenéis preguntas lo podéis poner abajo en el vídeo. Y nada, espero que os ayude este vídeo. También tengo pensado hacer vídeos, pues tanto de información, de cómo vamos a hacer todo. Luego haremos un documental. Y luego, cuando vuelva, que nos iremos a finales de enero, haré un vídeo sobre el material y sobre las características que yo he tenido, por si me he equivocado en el material, si hubiera llevado algo de más, o si a lo mejor me he llevado demasiadas cosas, ¿vale? También es verdad que, por ejemplo, hay 3 días de hotel, ¿no? Esos 3 días que he comentado, que es donde aprovecharemos para cargar las baterías, ducharnos y igual lavar ropa. Y ahí hay que decir que hay piscina, igual te apetece meterte en la piscina y diréis, hostia, no te has llevado ni un bañador. Bueno, me pongo unos pantaloncitos cortos y te puedes bañar, ¿vale? Así que creo que esto es todo el material que yo voy a necesitar. Pues mirad, ya lo hemos metido todo. Al final, pensar una cosa, nosotros, para no llevar todo encima en la espalda, hemos dejado cosas aquí que en teoría van allí, como la nutrición y cosas así. Pero para que más o menos os hagáis una idea, mirad, levantándolo, salen 15 kilos y pico. Mirad, ahora cuando coja, se estabilice,
Está haciendo todo el rato 15 con algo, ¿eh? No llega a 16 kilos. Entonces, pensar que ese kilo o esos 800 gramos será de nutrición y de cosas y de chaqueta, que no la voy a llevar ahora mismo en el viaje aquí en la mochila y la prefiero llevar allí, pero luego las quitaré, entonces un kilo es muy fácil quitarlo. Y esta, uy, se ha apagado. Y esta que pesa unos 2 kilos y medio o algo así. Así que como veis, vamos muy, muy ligeritos, ¿eh? Bueno, como veis, nos marca... No llega a 3 kilos, ¿eh? Bueno, ahora me ha marcado 3 kilos. Pero bueno, antes no llegaba a 3 kilos. Así que está perfecto. Cuando quitemos el kilo de allí, o 800 gramos de allí, más el líquido, pues tienes que pensar que llevaremos 2 o 3 kilos encima. Estamos hablando de que llevaremos un peso aproximado de 6, 7 kilos máximo. ¿Vale? Así que está muy bien. Y nada, aquí queda ya todo el material. Así que ahora ya os haré otros vídeos. Y bueno, por lo menos el de material ya lo tenemos hecho. Así que hasta luego.